Hola, ¿cómo les va? Bueno, arrancamos otra vez, otra semana del analizador. Una semana que me parece que es más como para analizar temas que podrían ser de tipo diplomático, ¿no? Más que políticos, propiamente dichos. Uno de los temas que no podemos dejar de analizar es la situación que se está dando con España, ¿no? Que irónicamente, España, independientemente de si es un gobierno de derecha, de izquierda, de centro, siempre ha sido uno de los países más cercanos a la Argentina, por historia, por tradición, por los inmigrantes, por montones de cosas. Parecería como que la situación que se está dando, el conflicto que se ha dado, en el cual por un lado, gente de ellos lo acusan a nuestro presidente, lo acusaron en su momento como de drogadicto y cosas por el estilo. La respuesta de Milei, que de eso después vamos a hablar un poquito, cuando habló de la trató de corrupta a la primera dama. Pero me parece que acá el trasfondo, el tema de fondo más importante, básicamente, es, fíjense que el presidente viajó, se juntó con infinidad, infinidad de empresarios de primerísimo nivel. Muchos que están en la Argentina, muchos que tienen serias posibilidades de querer venir para tratar de fomentar la llegada de las inversiones. Lo cual desde ese lado fue un éxito rotundo, el viaje. Un paréntesis después para hacer sobre el tema este de la crítica que se le hace sobre el tema del viaje, ¿no? Pero eso lo dejamos ahora cuando terminemos este análisis. Entonces, por un lado, el viaje ha sido óptimo. Incluso la reunión que hubo con el grupo Vox, la presentación que hizo, que arrancó, digamos, con Viva la Libertad Carajo y el Canto del León, y que la gente lo aplaudió, se volvió loca, les encantó, y obviamente con toda la gente de opinión de centro, centro-derecha, ¿no? Ahora, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿hay un conflicto? ¿Justifica un conflicto diplomático lo que se dijo? Bueno, con el mismo criterio en su momento, cuando se acuerdan, creo que fue Mujica, que dijo que la trató a Cristina de vieja loca y a Néstor como el tuerto que era vivo, y no por eso generó un conflicto diplomático entre Argentina y Uruguay. Acá parecería como que se le está dando demasiado más. Mi impresión, se le está dando demasiado más vuelo o más preponderancia a los conflictos y las cosas que se dijeron en el ámbito político, porque en el ámbito empresarial ya dijimos que fue un éxito, todas las reuniones que tuvo el presidente como para captar inversiones y para captar gente que venga. En el ámbito político, parecería ser como que decir, bueno, ¿justifica llegar a elevar ese grado de conflictividad al punto tal de que decían que se corrió la versión hoy de que la embajadora española se había retirado del país? O sea, llegar a ese nivel, yo entiendo que no. Ahora, esto podría perfectamente solucionarse entre cancilleres, sentarse, hablarse y dejar de lado. Ahora, ¿cuáles son, podríamos decir, las génesis de este problema? Creo que la génesis de este problema viene, lamentablemente, por un tema netamente no político, sino ideológico, si podemos separar una cosa de la otra. Que yo entiendo que sí, pues la política sería una y la ideología es una variante de la política. Es una variante que se aplica a la política. Acá tenemos, por un lado, el gobierno español, que es socialista y que no se banca, o no le gusta, o no le cae bien las ideas de Milei. Y más cuando aparece Milei en España, parecería como que es como que les va a mojar la oreja, se junta con la oposición, con la centro-derecha, y provoca un efecto, pero de locura, de gancho tremendo entre la gente. Como que la gente se quedó fascinada con Milei. Entonces, como que les parecería como que por un tema ideológico lo salen a atacar. Eso ya de por sí me parece mal, me parece muy mal por parte del gobierno que salgan a atacar a un político de otro país
cuando lo que importa después es la relación entre los dos países, independientemente de que sean o no sean de misma ideología, sino cómo es que Estados Unidos hace negocios con Venezuela y con China, cómo es que, por ejemplo, Argentina en su momento hacía negocios algunos con Europa y Estados Unidos y por otro lado trabajaba con China y Rusia. O sea, hay cosas que superan los temas ideológicos o de tratar de atacar al otro. Pero acá hago un paréntesis y tengo que ser crítico con nuestro presidente, a quien yo obviamente apoyo, pero me parece, y le diría, señor presidente, por favor, en estos temas, obviamente usted va a hacer lo que se le dé la gana, ¿no? Pero es necesario, quizá usted tuvo un proceso en los cuales siempre fue auténtico, siempre dijo lo que pensaba, y eso creo que fue uno de los grandes ganchos por los cuales todo el mundo lo apoyó, porque vieron que usted era totalmente honesto y sincero, y lo que sentía lo decía. Ahora, después tuvo un periodo, al final, ya sobre el final de las elecciones, en los cuales presentó otro perfil, un perfil más moderado. Yo creo que acá sería bueno que en ese tipo de cosas trate de ser un poco más moderado. Y no porque critico que usted sea sincero, honesto y auténtico, no, eso lo aplaudo, sino porque al final del día usted ahora ya está actuando no como candidato, sino que está actuando como el presidente de todos los argentinos, con lo cual lo que usted dice parecería que lo dice la Argentina. Ahí es donde yo le pido o lo llamo una reflexión, con todo el aprecio del mundo, de tratar de quizá medir esos comentarios, porque le damos letra a los zurdos para que después armen semejante escándalo. Entonces, creo que las ideas del liberalismo ya de por sí son lo suficientemente fuertes y contundentes como para prevalecer en la opinión pública y en la gente, como vamos a ver más adelante lo que está pasando. Y le damos una herramienta a la contra, a los que son socialistas o los zurdos, como a usted le gusta decir, como para que llenen las tapas de los diarios con eso. Llenan las tapas de los diarios y hasta generan un conflicto y todo lo bueno que se puede generar queda opacado. ¿Por qué? Porque obviamente va a salir en primera plana en todos los diarios y pasquines, algunos digo diarios serios y otros son pasquines. El presidente argentino la trató de corrupta a la primera dama de España, porque vende más eso que decir, el presidente argentino se juntó con 10, 15, 20 empresarios de primer nivel de España que quieren ir a Argentina a invertir, o que ya están y quieren aumentar su participación en el mercado argentino. Entonces no le demos de comer a los zurdos. Esto es una recomendación, pensándolo desde la estrategia y también aplicando algunos conceptos básicos de lo que es estrategia de negociación o de, o de también de lo que es el manejo del discurso oral, que uno más o menos lo conoce y hay que saber hasta dónde decir o cómo decirlo. Entonces, yo de vuelta lo aplaudo, lo auténtico que es, me encanta lo auténtico que es, pero también le digo, ojo, trate de no ser tan auténtico, ser más moderado en ese tipo de cosas porque en ese momento usted es Argentina, no es Javier Milei. Y Argentina le está dando de comer a los zurdos para que nos peguen con temas escandalosos. Y todo lo bueno que Argentina hoy está tratando de posicionar, y usted como presidente y como líder mundial ya reconocido, que es posicionar las ideas de la libertad, queda tapado por toda esa mugre. No sé, es una reflexión como para que si me escucha y le sirve, la tome, si no, no la toma, obviamente la decisión va a ser suya, porque es usted el que lo decide desde ya. Pero bueno, eso quería decir. Acá hago un paréntesis, después quiero volver a esto, que los otros días escuchaba que muchos criticaban el hecho de los viajes con el avión oficial ahora, antes cuando iba un vuelo de línea. Entonces me hace gracia, ¿no? Porque realmente son unos caraduras estos K. Cuando viajaba en avión de línea, lo criticaban porque decían que iba y que era demagogia y que esto, que lo otro. Cuando viajan en el avión oficial, que por otro lado, todos los países del mundo, la gran mayoría, usan su avión oficial por seguridad,
Lo critican por lo que gasta. Y que dijeron, fue a presentar el libro. No, fue a presentar un libro, pero también fue a juntarse con los principales líderes empresariales de España para que vengan a la Argentina. Y además, pensemos un poquito. Este creo que fue un viaje. Supongamos que haga dos, tres viajes por año de estos. ¿Ustedes se acuerdan la cantidad de viajes de los aviones del Tango 01, el Tango 04, el Tango 0 no sé cuánto que compró Alberto Fernández que no sirvió ni para, no servía ni para cruzar el Río de la Plata? Bueno, los viajes que hacían los K, el viaje de Cristina alrededor del mundo con escala en Seychelles, cuando el Tango 01 viajaba a Calafate a llevarle el diario a Cristina, cuando todos los gobernadores K utilizan los aviones sanitarios para ir a las reuniones partidarias. ¿Por qué no nos dejamos de joder un poco? ¿Por qué no dejan de ser un poco tan hipócritas? ¿Eh? O sea, si el avión está, es igual de caro mantenerlo en tierra que tenerlo volando. Eso pregúntenselo a cualquiera. O más o menos, ¿hay alguna diferencia? Más o menos están ahí los valores. Porque tener un avión en tierra que no vuele también es muy caro. Entonces, o se lo vende o se lo usa. Bueno, dicho esto, quiero pasar ahora a decirlo relacionado con lo que hablábamos antes de las ideas de la libertad, que es impresionante, fíjense cómo se están posicionando a nivel mundial. El gran cambio a nivel mundial que se está produciendo, ya que tenemos por un lado, fíjense que los otros días, hace poco, digamos, creo que ayer o anteayer, la derecha antichavista ganó las elecciones en República Dominicana. Luis Abinader, ¿no? Es hombre de centro derecha liberal y ganó la bienvenida en República Dominicana, con lo cual ya República Dominicana se suma a los países que se hartaron del populismo, del socialismo, del comunismo y del verso barato que nos quieren vender ellos. Y quieren insertarse en la mecánica y en el comercio mundial para ser parte de todo ese engranaje. Hoy el que no está dentro del engranaje mundial no existe. ¿Vieron cuando se hace ese comentario, por ejemplo, de Google, que dicen, buscate en Google, si no estás en Google no existís? Bueno, esto es un poco lo mismo. Si vos no estás en el engranaje mundial, que sería el Google, o sea, vinculado, interactuando con convenios de colaboración, con convenios económicos, con convenios de apoyo comercial, con todo eso, estás afuera, no existís. No hay país en el mundo que pueda vivir con lo propio. Si no, fíjense lo que nos pasó a nosotros en los últimos tiempos. Nos quedamos sin insumos médicos, nos quedamos sin insumos para las empresas fabricantes de automóviles, nos quedamos sin insumos para montones de actividades. Cosas importadas que habían que traerse, no para, como productos, sino como partes de, o parte de fórmulas o partes de maquinarias que no entran al país y eso genera que se paren las fábricas. Y además, porque hay una realidad, hoy hay que ser práctico. Hoy hay que agarrar y en cada país agarrar y decir, señores, ¿qué es lo que nos conviene hacer? A nosotros lo que nos conviene, ¿en qué somos fuertes, por ejemplo? ¿En qué es fuerte la Argentina? Y la Argentina tiene determinado un montón de rubros, energía, petróleo, obviamente, dentro de lo que es energía, agua, litio, o sea, infinidad, digamos, de rubros, agro, ganadería, algunas industrias. Entonces, lo que hay que hacer es que apuntalar esas industrias, las que son buenas, y todo lo demás que a nosotros nos pone como prioritarios en el mundo, por nuestro poderío, por nuestro territorio y por la facilidad que tenemos para producir alimentos, por ejemplo. Y lo demás, utilizar lo importado. Yo me acuerdo, hace muchos años atrás, esto es un ejemplo, y esto no es en contra de que haya industria automotriz. Yo creo que tenemos que tener industria automotriz, pero para eso tiene que ser una industria automotriz donde se puedan conseguir los insumos y se puedan fabricar autos de muy buena calidad que se puedan exportar. Ese es el objetivo. Pero yo me acuerdo en su momento, cuando Chile estaba en el mejor momento de Chile, y Argentina ya estaba, creo que era durante el gobierno, esto fue. Y sí, debe haber sido más o menos en el 2005, por ahí, que una persona que yo conozco trabajaba en Chile, en una empresa.
En Chile tenía un Jaguar, un auto de altísima gama, XJ6. Se vino a la Argentina y con la misma plata que le costó ese Jaguar XJ6 en Chile, acá en Argentina se compró un auto de medio nivel de una marca de las más populares. ¿Por qué? Porque en Chile dijeron no vamos a apuntalar tanto el tema automotriz porque no tenemos fábricas automotrices, que entren los autos importados y tengámoslos a buen precio y beneficiemos el comercio bajando los impuestos para que la gente pueda acceder a ellos. Bueno, esto es un poco lo mismo. El que está fuera del circuito de comercio internacional empieza a fabricar porquerías, que después o no las vende o no las puede fabricar porque no tiene insumos o porque no puede competir. No hay forma de vivir con lo propio, no existe más eso. Bueno, fíjense incluso la tendencia que tenemos en España, la contracara del oficialismo, Santiago Abascal, por ejemplo, es uno de los personajes europeos de mucho peso, centro-derecha. Donald Trump, les podrá gustar o no, pero Donald Trump probablemente sea el próximo presidente de Estados Unidos. Giorgia Meloni, otra de las grandes líderes europeas, también de centro-derecha liberal. Jair Bolsonaro, que fue presidente y que hay que ver qué pasa después cuando termine Lula, si no puede llegar a volver a hacerlo, pero sigue siendo un líder político. Bukele, o sea, otro que fue uno de los grandes cambios, ¿no? En su momento se hablaba de los cambios, digamos, que había que hacer en Latinoamérica, y decían o contaban que el comienzo del liberalismo y del despegue de Latinoamérica se iba a producir con dos grandes cambios. Un primer cambio, algunos decían que esto lo dijo una vidente muy famosa en Estados Unidos, otros dicen que lo dijo un analista, no importa, pero lo pueden buscar en internet. Dijo que el cambio iba a comenzar con un líder en Centroamérica y se iba a terminar de concretar con un gran líder que iba a estar, y ahí dijeron con nombre y apellido, en Argentina, y que esos dos países, junto con otros que de a poco se iban a ir sumando, fíjense Ecuador, por ejemplo, iban a generar el gran cambio y el gran despegue de Latinoamérica para ponerla como potencia dentro del capitalismo, el liberalismo y en una interacción importante con los mercados europeos, americanos y vendiéndole a China y a los países asiáticos de igual a igual. Entonces, ¿por qué no apuntamos a esto? Nos dejamos de peleas ridículas y empezamos a valorar la importancia que tiene todo lo que se pueda generar para que vengan las inversiones y que el país despegue y seguir poniendo el país en los principales lugares del mundo. Nos vemos la semana que viene.